Preciosa y un collar de perla negro bellísimo en el cuello, doña Petra. ¡Ay, mi madre! ¡No me diga una cosa así! ¡Eso es un sueño malo! Digo, que eso da par de siete por donde quiera que lo miren. ¡Ay, Dios, doña Petra! ¿Y usted cree que sea malo, de verdad? ¡Que sí, malo! Mija, que los sueños son al revés. Si tú te sueñas que tú eres rica, eso quiere decir que te va a morir cerquecita como un palo de coba. Y si tú te sueñas que alguien te quiere, eso que te están clavando el cuchillo por la espalda, mi hija, eso es un sueño malo, llévate de mí. Ay, Dios, doña Petra, pero mire, y contrale, yo quiero que me descifren eso, porque ahora yo estoy asustada y estoy nerviosa, yo quiero saber. Pero ¿y por qué tú no te vas donde Mireya? Tú sabes que Mireya siempre sabe de toda esa cosa, de la mente y del espíritu. Ay, sí, ahora mismo voy para allá. Ay, mi madre. ¡Váyase! ¡Que le dije que no quiero comprar enciclopedia! ¡Ay, no, Mireya! ¡Soy yo, Helen! ¡Sal, corre! Ay, Dios, Helen, escúchame, mi hija, pero tú no sabes que yo pensaba que era el mismo hombre que metió en una tocadera y con una enciclopedia. Ay, sí, está bien, no te apures, Mireya. Ay, qué sueño, Mireya, el de anoche. Ay, sí, yo te cuento, Mireya. Pero dime. Me soñé que yo era rica. Pero eso tú no te lo tienes que soñar, porque eso te lo crees tú sin habértelo soñado. Ay, Mireya, no, mire, no, no, relajando que estoy. ¿Tú no ves cómo estoy? Mira, yo me soñé que yo estaba rodeada de riqueza, mucha piedra bella, preciosa, y de repente vi todo un collar de perla negra y me lo puse. Y cuando fui al espejo a mirarme, ay, Mireya se convirtió en una serpiente, lo tenía en el cuello así, y me dio miedo y empecé a correr y a gritar, y en eso me desperté, y me desperté sudadita y nerviosa y el corazón acelerado. Ay, Dios mío, pero esto es un sueño demasiado malo que tú te has hecho. Ay, Mireya, eso mismo me dijo doña Petra, pero yo vine para que tú me digas que tú crees que es eso. Bueno, mi amor, parece que se te murió algún ser querido, porque eso de la serpiente y eso es como un difunto que anda por aquí y te quiere decir algo. Ay, Mireya, no me diga una cosa así. Mira, yo lo único que te aconsejo es que vaya corriendo y le pida dinero a tu papá, porque hay que comprar un agua de la buena suerte para darte un ensalmo de arriba abajo. Porque cuando esos espíritus lo cogen con eso, ahí, mi amor, no te dejan tranquilo hasta que, ya tú sabes, te echan mano. Ay, Dios mío, Mireya, pero es que no puede ser, porque tú te imaginas que me salgo muerto a mí. Yo goteo ahí mismo y me muero también. Pero mira, es verdad, yo voy a buscar el dinero donde papi, pero eso sí, no le digas que es para esto, porque mira, me pelea y después no me da los cuartos. No te preocupes, mira, vete ahora mismo, porque si eso se empieza a propagar, te digo que la única que se va a salvar aquí soy yo. Así que vete, porque nos vamos a pegar el ojo
a ninguno. Ay, sí, ay, qué bueno. Mi Reya, yo la estaba oyendo a usted y hablando, pero yo estoy pasando por un caso similar. Pero cuénteme, don Plinio, cuénteme. Mire, yo me soñé que tía Guilla, tengo tres noches soñándome con tía Guilla, que ella me dice, venga, venga por aquí, Plinio, ven por aquí, Plinio. Abájese ahí, callado, callado. Sáquelo, sáquelo, sáquelo. Y después me dice, me saluda, ¡prian! Y desaparece. Don Plinio, don Plinio, pero ese es el mismo sueño que Helen se ha hecho. ¿Y qué fullería es? Eso no es fullería, don Plinio. Usted debería, mire, de estar contento y darle la gracia a Dios. Pero usted no sabe que eso es una botija que le quieren entregar a usted. ¿Una botija? ¿Y eso no era lo que enterraban los viejos antes, para guardar los cuartos? Eso mismo, don Plinio. Oh, mire, ¿y usted cree que está enterrado aquí? Pero claro, porque es que mire, ese sueño que Helen se ha hecho, de que lleno de perla negra y de cosas, esa es una muerta que quiere entregarle esa botija a alguien. Mira, ay. Ay, Dios. Y a mí me dijeron que tía Guilla tenía mucha onza de oro. Y cuando ella se murió, no aparecieron, nada más aparecieron propiedades. Esta casita que ella me la dejó a mí, yo vine para acá a vivirla. Pues mire, don Plinio, yo siendo usted sabe lo que yo hago. Empiezo a puyar la tierra por todos lados para buscar esos cuartos. Porque déjeme decirle, de que aquí hay un tesoro enterrado, se lo aseguro yo que lo hay. Pero Plinio no va a comenzar a joyar lo loco. Pues mire, don Plinio, vaya en la tarde para allá, para mi salón. Pa' yo darle una leíta de baraja, porque ahí es que se va a descubrir lo que está pasando, para ver si esa nublazón se le va a usted. Mire, eso es ahora, mi mazo. Eso no es a la tarde, no. Le voy a decir a Cecilia que me cuele café, para que aparte de la baraja, usted me lea la taza. ¿Oyó? Está bien. Ay, pero porque dos días en un solo día. Pero muévete tú, mi hermano, que ya yo terminé, y búscame mi cuarto ya. ¿Qué no me caliente mi cuarto, dame mi cuarto. Pero ¿y de qué cuarto tú estás hablando? Pero si tú tienes ahí todos los afiches, mira, te queda un paquetón ahí. Espérate, óyeme. Estos son los que tú me dijiste que pusieran en el conde. Ajá. Pero óyeme. Voy a ponerlo, se aparece un policía. Dice, tigre, mira, ve acá, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Tú crees que era un consejo que me va a dar? ¿Qué no. Yo iba a hacer? Saqué, mi hermano. Eso es lo único que falta. Está bien, pues como usted no lo completó, lo que yo voy a hacer es que el dinero no se lo doy completo. Ah, ven acá, tigre. Óyeme lo que te voy a decir. ¿Tú quieres ver a Dios comiendo arroz? No. Mira, con mi cuarto no se relajan. Tú oye, dame mi cuarto porque si no te agarro por los pies y le doy de los santazos allá de ahí, al patio entero. Muchacho, ya, caramba. Ven. No, toma tu chelito. ¿Qué pasa? No te pongas así tampoco. Sí, pero eso sí, ten seguro que el 16 de agosto tú no vas a ser el príncipe propaganda de mi partido. Por Conchale, papi, son 100 pesos nomás. Pero con 100 pesos ahora mismo yo fuera millonario. Pero papi, ¿por qué tú no tienes que una emergencia? ¿Y qué tú quieres que yo haga mía si yo no lo tengo? Yelena, mi amor, óyeme, mira, listen to papi, oye, siempre te he dicho a ti que cuando usted tenga un problema, venga donde yo, donde mí, que es el que sé de esto, así que venga para acá, yo le voy a resolver el problema. No, cariño, gracias, de ti yo no quiero ni los buenos días, oíste. Ay, qué pena. Mira, yo que tenía un dinerito aquí que no sé ni con quién es que lo voy a gastar ni en qué. No, mira, Helen, sí, Charlie te quiere prestar ese dinero que tú necesitas. Cógelo, no seas tímida. Por algo ustedes son amigos, ¿no, verdad? Ay, sí, papi, amiguísimos somos. ¿Tú sabes lo que hace después? Me quiere cobrar intereses en cuerpo y alma y me desacredita por ahí. ¿Quién, yo? Pues si yo soy un santo, ¿cómo yo te voy a hacer eso a ti? No, mi vida, no. Ay, sí, no, es verdad. Está bien. Pero está bien, ven, préstamelo. Pero eso sí, no salga desacreditable por ahí. Dije que yo te cogí prestado, que eso yo te lo pago mañana, No, mi amor, si yo me encargaré de cobrártelo. Tú ves, no, yo no quiero tu cuarto ya, vete de ahí con tu dinero. Muchacha, relajando que yo estoy, tome su cuarto, toma. Es más, ya ni me lo pague. Que demasiada comida que me comí yo en tu casa y no he tenido que pagar un chele. Ah, no, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. ¿Qué es? Son verdaderos. Uh-huh. ¿Tú ves? Ya está cogiendo.
bien chiva. Además, mira, lo que pasa es que después que uno estudia, uno se da cuenta que esas cosas no existen. Ajá. ¿Y qué es lo que no existe? Y que la botija. Ay, pues fíjese que las botijas sí existen. ¿Y Marcela sabe de eso? ¿Y qué fue? ¿Se encontraron una? No, papi, dije que la tía Guilla le está dando una de que en sueño, oye eso. Bueno, mi amor, así que la dan en los sueños. Dímelo a mí, que yo me crié sabiendo de esa cosa con mi abuelo. Bueno, y según papi, dije que es aquí en el patio que está. Ajá, ¿y en qué parte? Ah, pero venga acá, Marcela, yo supiera que estuviera joyando hace rato. Ah, no, espérese, don Plinio, que esas cosas no son así. Eso lleva un procedimiento para sacarla. ¿Cómo así, Marcela? Oh, mi abuelo me enseñó todos los trucos para desenterrar la botija. Marcela, me está quitando el trabajo. Ay, ella no. Lo mío es luchar contra las cosas de las mujeres. Eso de la santería yo se lo dejo a usted. Don Plinio, y ya me enteré de lo que nos quieren dar. No, como que suena demasiado. Porque Guilla era mi tía, mi difunto. Ajá. ¿Y usted me quiere explicar entonces por qué yo estoy teniendo esa pesadilla y esos sueños tan raros? Ay, mi amor, que con lo mala gente que tú eres, yo no dudo que tú tengas pesadilla toda la noche. ¿Cómo es el asunto? ¿Qué hay cuarto aquí? ¿Y a este quién lo llamó? ¿Qué pasó? ¿No puedo estar aquí yo ahora? Porque que sepa yo tengo derecho, yo pago todos los meses este pedazo. Marcela, ¿qué era lo que tú estabas diciendo? Que eso de la botija tiene como un procedimiento que hay que seguir. Así mismo es un procedimiento, paso por paso. Mira, lo primero que hay que hacer es que para desenterrar esa botija hay que ir a las 12 de la noche, que cuando los muertos están despiertos, entonces revisan su oro. Entonces, eso va a tener la superficie y se va enterrando. Entonces, según vayan pasando las horas, es que la cosa va a pasar. Exacto. Ay, mi madre, no. Yo no quiero ver muerto, mira, ni por todos los millones del mundo, no. Bueno, pues yo por cuarto, yo me voy al puño con cualquier muerto y vuelvo y lo mato. Ok, sígame diciendo. Mire, después que pasa eso, son tres personas que deben ir a desenterrar la botija, pero solo regresan dos. ¿Y la otra qué le pasa? Oh, bueno, se entierra en lugar de la botija. Ay, santo del encaramado. Bueno, don Plinio, ahora lo que tenemos que hacer es tratar de que usted se duerma para pedirle a la muerta que le diga a usted dónde está la botija. Ah, pues eso es lo que yo voy a hacer. Voy a echar una pavita, callao, callao, a ver si tía Guilla sea loca y me dice dónde está. Uh-huh. ¿Ah? Bueno, ay, Dios mío, pero miren, deja que mi papá se entere de esto ahí. Y eso, que a ella no le gusta el bochinche, gracias a Dios. Bueno, pues lo que yo voy a hacer es que me voy a dar una vueltecita por ahí, a ver si consigo una pala y un pico. Porque si es verdad que aquí hay cuarto, el primero que va a estar dando picazo aquí como un loco, soy yo, voy a desbaratar todo esto. Mira, Marcela, como tú y yo somos las que más sabemos de este asunto, te voy a invitar para mi salón ahora para que hablemos sobre esta empresa, tú sabes. Ay, mire, ya eso a mí de la botija me está encantando. Porque que mira, el que le encuentre se puede olvidar de trabajar por mucho tiempo. Vamos, vamos. Oye, pero la verdad que esa gente está interesada en ese asunto. Pero vine acá de los santos, ¿y tú no te has puesto a pensar en la posibilidad de conseguirte unos chelitos con esa gente? Pues lo que tú tienes que hacer es inventarte de que tú tienes un mapa que te dejó tu abuelo y que entonces ese mapa tú no sabes lo que es, que tiene una cosa que es rara y como que tú no sabes. Entonces vienen ellos, te lo negocian ahí. Tú vas y pica en algún sitio, hace un hoyo, mete cualquier pendeja ahí y entonces ellos, después la risa que tú vas a tener de ese asunto, Pero está bien, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Cómo? Oye, pero la verdad de los santos, que esto era un caso serio de inteligencia. Ando. Eso sí, ojalá yo y que tuviera eso bajo mi cama. Mira que me vuelvo loca secando tierra. Ven acá, mami. Entonces, Plinio, ¿qué tiene que ver con el asunto ese, no es verdad? Callao, que lo he dejado durmiendo ahí adentro. Ahorita se levanta como un loco voceando dónde que está. Y uno, tú sabes, se pega. Tú no hay nada que hacer en este patio, uno para divertirse, tú sabes. Muchacho, ¿y ese pico y esa pala? Aquí esperando al que se me quiera adelantar para entrarle a palazo entre los dientes. En mi juventud era... Mi joven era arqueología. Arqueología. Entonces usted me está diciendo que a usted lo que le gustan son las mujeres viejas, ¿eh? Ay, así como tu mamá. ¿Qué pasó, papá? No me ponga mami en la boca tuya, ¿oíste? Mira, sí, es verdad. Además, doña Peste no es ninguna mujer vieja, ¿eh? Gracias, don Joaquín. Es una mujer más dura. Y dura. Que se sepa. Perdón si ofendí. Es que yo no quise querosear a nadie. Bueno, pero ya te calentaste con mami. Ya, ¿eh?
Señores, no me lo van a creer. No me lo van a creer, pero miren, entre los papeles viejos de mi abuelo encontré este papel que está lleno de cruces y de rayas. Yo ni sé lo que es. Ay, pero déjeme ver de los santos. Trae eso aquí, venga acá. Venga, mire, profesor, ayúdame, vamos a ver. ¡Ay! ¿Pero esto es un mapa? Vamos, experta, ¿eh? Ah, pero sí, es verdad, es un mapa. Mira, y la X indica el lugar exacto donde se encuentra algo. Entonces, de los santos, ¿su abuelo era pirata? Yo que sepa. Y por casualidad, ¿eso no tendrá que ver algo con lo que estaba hablando don Plinio? Seguramente. Ah, pues venga acá, pásame. Eso debe tener cuarto ahí. Eso debe ser de cuarto puro. Ahí sí. Doctor Los Santos, ¿por qué no empezamos a averiguar qué es lo que hay enterrado aquí en el paticito este? No, a mí. A nosotros no nos gusta nada de esos misterios, de esas cosas. A mí no. Mire, ¿por qué mejor si ustedes guardan interés? ¿No se reúnen ahí unos chelitos y nosotros le damos eso? Sin ningún interés, para no perder todo, ¿verdad? Tiene esa fortuna en su mano. ¿Cómo de cuánto estamos hablando, los santos, eh? Pues, digamos así, como que... un quinientón. Un quinientón, digamos así, sí. ¿Y si no aparece nada, eh? Ah, bueno, pues, el experto es usted. Usted dijo que eso es un mapa, eso es un mapa. Yo de eso no sé. Bueno, los santos, ese negocio no va conmigo, porque yo estoy en una olla. ¿Cuándo no? Distinguido caballero, de los santos, ¿usted me permite un chancecito para yo concertar algo con mi socio? Bueno, vamos a comprárselo, venga. Tú me oíste el tinche que dijo, y si ahí no hay nada, te quedamos cogidos, no tiene que ver con eso. Digo, Charlie, ¿verdad? Sí, pero ven acá, si uno... La suerte que lo acompañe, men. Uno agarra, óyeme, y le saca copia el mapa y se lo vende a todos los vecinos. Entonces, después, si pasa algo, de los santos fue el que tuvo la culpa. Ah, pero está perfecto. Así sí estamos hablando, porque así no perdemos. Esa es así la cosa. ¿Tú tienes dinero ahí? Sí, aquí me quedan 2, sí. Ok, déjame ir a empeñar la cadenita, el anillito este. Ven bullándome la gente, ¿oíste? Vengo de una vez. Sí, sí, vete. ¿Y para dónde que va el muchacho ese? Eduardo. Sí, él fue a sacar una fotocopia de ahí, una práctica que tenemos. De los santos. Échese para acá que le teníamos que decir que aquí está esto, pues. Que aquí fue Eduardo a buscar un dinerito aquí que le tenemos ahí preparado, ¿sabes? Está bien. Yo le tengo 200 aquí clavados, suyo seguro. Para adelantarlo. Así sí, que deje esto aquí. Ven, tengan cuidado con esa cosa armada allá, que con eso no se relaja, ¿eh? Ay, profesor, pero mire, el que se encuentre esos cuartos se va a olvidar de la cosa del más allá, ¿sabe? Con lo mucho que va a gozar en el más acá. ¡Mireya! ¡Voy! Dime. Ay, que fue, mija, sí, aquí está. Tuve que darle 500 pesos a Charlie. Eso sí, si no lo encontramos con esto, nos engañaron engañadita. Mira, y ya se me pasó. Déjame ver. Faltan 5. Ah, pues vete a buscar a Helen en lo que yo busco mi pala. Ok. ¡Helen! ¿Ya se van? Ah, sí, ¿ya nos vamos? Ah, pues yo voy con ustedes, Helen, camina, a mí. Que esto no lo pierdo yo por nada. Ay, papi, mira, yo como que me arrepentí, yo no voy ahí, ¿no? Mira, muchacha tan cobarde. Sigue aquí, que me salga a mí, lo que salga, que me salga a mí. ¡Profe! ¿Y usted también se va a unir a la exploración? Pero si yo no voy, eso no será bueno. Ay, señores, yo le dije que no relajen con eso, que esto es muy serio. A mí. Vamos, vamos. ¡Ariel, no! Yo se lo dije a usted, empatamos. Si no nos hubiéramos puesto a hacer eso, dije a copiar los mapas y a cambiar las cosas, no hubiéramos empatado nosotros los cuatro. Eso sí, loco. ¿Usted sabe dónde yo puse la cruz? ¿Dónde? En la otra calle, en la cañada. En el mismo medio del agua. Ahí lo puse. Tú eres esa mujer que nos van a matar cuando se den cuenta. Charlie, es que nosotros somos demasiado. ¡Muy malo! ¡Muy malo! No. Y si se ponen de aire, no, eso fue de los santos que nos lo vendió, los mapas. Ah, sí, echar la culpa de los santos. Déjame ver si Cecilia está ahí para ver si me sale algo. Dame un chance de. Vamos a llamarla para irnos de aquí. Ah, ah.
Muchacho, muchacho, llévenme con ustedes, porque mire, la noche como que se está poniendo misteriosa y yo no me quiero quedar ahí sola, ¿no? ¿Y qué muerto se lo va a comer usted, doña Petra? Ay, yo no voy a poder ir porque papi está durmiendo todavía desde hoy en la tarde. Y si ese hombre se levanta y no me encuentra ahí adentro, me mata. Cecilia, pero tú le tienes más miedo al viejo que a que te salga un muerto. Bueno, ¿qué tú quieres? ¿No? Si encuentran algo, acuérdense de mí cuando estén en su riqueza. Pues dame mi besito de la buena suerte, mi amor. ¡Ay, vámonos, que ya son las 12! Bueno, que pasen bien. Son las 12. ¡Se abre el panteón! No, 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 yo lo que hice es una cosa, mami. Supuestamente el que va a buscar la botija siempre dice que se queda uno y se lo llamen, qué sé yo, por ahí. ¡Ah! Pues entonces yo mejor me quedo desde ahora, ¿eh? Dale, fruta. Se me aprende, papá. Claro, lo que más es más cobarde tiene usted, por no decir otra cosa. Ay, Dios, pero ¿y quién sabe? A lo mejor eso estaba ahí. Sí, pero dentro del agua, con una pala, y a medianoche, es imposible cavar un hoyo. Bueno, yo lo que sé es que si no hubiéramos atrevido en estos momentos, fuéramos millonarios. Ay, no, para mí que a nosotros nos mataron con el mapita ese. No, pero mira, yo vi que uno de nosotros se lo vendió a los muchachos, y ese mapa era original. Llévate de mí, ¿eh? Que yo me gradué en investigación con honores. Charlie, pero ¿qué es eso así de qué, mi hermano? Pero usted se está volviendo loco. Mira, de los santos, ladronazo, sal de ahí. Dame mi cuarto, hijo de tu... Compadre, parece que no está ahí, men. Abajo la cama que está, yo lo conozco, el tiguerazo ese. Quítateme de ahí, Marcela, espérate, abre. Quítateme de ahí, la que te conozco soy yo. Tú y yo tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar, usted o yo, usted sabe. Si usted tiene que decirme algo, me lo dice mañana. ¿Sabe? Que estoy muy incómodo. Déjalo quieto, Marcela, déjalo quieto, men. Tú no te imaginas la lucha que cogimos nosotros hoy. Ay, sí, como que fueron ustedes los únicos que cogieron la lucha, ¿verdad? ¡Hey! ¡Ya yo sé de qué está! ¡Mi reya! ¡Profesor, ya yo sé de qué está! ¿De qué está qué? Es una pesadilla, eso fue una pesadilla. Cálmate, papi, vamos a ver. ¡La maldición de Angora! ¡Angora, qué maldición! ¡La botija! Yo sé de qué está, ya me dijeron. ¿Y dónde que está? Dígame rápido, don Plinio. Ahí, frente a la casa del profesor, no ahí. Juegue, no juegue. Ay, pero con razón era que yo me estaba soñando esa cosa rara, era que a mí me la iban a dar. Ay, no, pues vamos a sacarla ahora mismo si está ahí. No. Tía me dijo que eso tiene la maldición de Angora. Te arranca la tripa y te devora. Se me dio miedo. Mira, y el que ose tocarlo se va a maldecir para toda la vida. Pero a mí también me dio miedo y yo mejor me voy a acotarme, a arroparme de pie a cabeza porque yo tengo miedo. Señores, ya a mí como que... A mí no me interesa mucho como la botella porque me he dado como un sueño, señores. Buenas noches. Bueno, yo con esa cosa del más allá no invento, así que yo lo dejo en obra y gracia del Espíritu Santo y que sea Él quien no ampare. Yo me voy ahora mismo. Vaya. Bueno, yo como que me retiro también. ¿Te quedas? Sí, yo me quedo. Voy a hacer un frequito aquí, traté de acotarme. Ok. Bien. Yo no creo en nada de eso. ¡Ay, mamita!